bienvenidos a un nuevo vlog. Los saludo por acá con esta belleza de cafecito. Como pueden leer aquí en la taza, estamos en The Real Suites, Teres de Turquesa, Punta Cana. Hoy amanecimos por acá en Punta Cana con mi mamá, mi abuelita. Ya les he comentado un poquito en Instagram, pero vinimos a este viaje a celebrar el Día de la Madre porque en Colombia lo aplazaron para el 30 de mayo. Entonces, pues bueno, va a ser 30 de mayo y nos vinimos con mis señoras mamás a disfrutar de este bello país. Quiero que vean una cosa. Sí, no me puedo mirar, seria. Vean esto, les quiero contar una cosa. Anoche, pues yo estaba acostada y mi mamá salió un momentico a la terraza. Ahorita les voy a hacer un room tour. Lo que pasa es que estoy esperando a que arreglen la habitación y les hago un room tour. Y dejó un poquito de la ventana abierta y se metieron unos zancudos. No dormí, o sea, no dormí. Me picaron las manos, me picaron aquí en el cuello. Obviamente uno me tuvo que haber picado en el ojo y se me super hinchó el ojo. Y ya me trajeron esta cubeta de hielos y me estaba poniendo hielito, pero igual tengo súper mal. Bueno, no hay nada que pueda hacer. Amigos, esto de Punta Cana está espectacular. Pero allá está mi mamá. Mamá, di hola. Hola. Estoy compartiendo habitación con mi mami. Como les dije, ya quiero que nos organicen la habitación para poderles hacer el tour. Pero mientras tanto, les voy a mostrar aquí la parte de afuera de la habitación. Creo que esta es una suite como para matrimonios o algo así. La parte de atrás de afuera de la habitación tiene un jacuzzi y tiene aquí vista al mar, a la piscina, a los restaurantes. Oh. Además que el clima está deliciosísimo. Entonces les voy a decir cuál es el plan del día o qué es lo que yo hago en los viajes. Vamos a ir a desayunar todos en conjunto. Probablemente después mi familia vaya a ir a la playa. Yo iré al gimnasio un rato. Después vengo, organizo la planeación del día, mi grupo en Telegram, porque ustedes ya saben que tengo un grupo en Telegram. Hace días no posteo, entonces quiero volver a postear. Y después me siento en la playa a trabajar en el computador. Es como un home office que puedo trasladar a toda parte. La gente cree como, no, Paula vive de vacaciones. La verdad es que yo me llevo el trabajo a donde yo vaya. O sea, yo traslado mi trabajo. Y aquí pues hay internet perfecto. Entonces les voy a estar mostrando el hotel de Palladium. Y también vamos a estar trabajando y un día conmigo en Punta Cana. Bueno, llegamos al desayuno y quiero que vean esto. Como es buffet, nos dan a todos guantecitos y nos toman la temperatura y obviamente todos tenemos mascarilla. Eso es por si ustedes se preguntan cómo es un buffet ahorita en temporada de pandemia. ¡A comer! Bueno, quiero que sepan que yo siempre me vengo en pinta de gimnasio porque yo estaba de gimnasio. A mí me encantan los gimnasios de los hoteles, pero en este momento les vamos a dar el buffet. Aquí va. Los hoteles por los gimnasios que tienen. En este momento les voy a mostrar. Está espectacular. Por ahí me han escrito varios de ustedes por Instagram que quieren que les muestre su hotel porque tienen planeado venir aquí de luna de miel o de vacaciones o de todo. Les voy a mostrar para que se vayan animando a venir aquí al TRS Turquesa. Bueno, este es el spa, se llama Centropía. Entonces por acá vean este gimnasio. Así que nos vamos a entrenar. De nuestra habitación aquí en TRS Turquesa. Por acá está la zona del baño, súper bonita. Les voy a mostrar aquí, ya tengo un poquito de desorden, pero hay una salita auxiliar que tiene como su bar. Aquí también tenemos la máquina de Nespresso, nos dejaron una champaña. Tenemos el minibar con bebidas, todas esas cositas. También hay para hacer café, deli, todos los días nos dejan agüita, entonces súper bien. Y esta es la parte de la cama, estoy compartiendo cama con mi mamá. Tenemos un televisor, yo en realidad en vacaciones no veo mucha televisión. Esta es nuestra cama, es una cama king. Tan lindas, me organizaron la habitación y me pusieron ahí la pijama. Y la habitación, esa es como para parejas, como tipo luna de miel. Vine a pasar luna de miel con mi madre. Eso es lo que ya les había mostrado. O sea, de la habitación pasamos directamente al jacuzzi. Entonces yo creo que una de estas noches vamos a pedir aquí vinito, comidita. Y nos vamos a quedar aquí con mis señoras madres. Está súper lindo y hay un balcón.
que obviamente mira a la piscina, aquí en este momento. Entonces me voy a bañar y ya les digo qué es lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, la siguiente actividad del día, resulta que aquí organizan así como cosas. Vamos a tener una tarde de coctelería, nos van a enseñar a hacer algunos cócteles, ojalá dominicanos. Esta mañana probamos el mamey, el magú y otras cosas. La verdad es que estoy súper impresionada de toda la cultura. Yo no les he mostrado mucho, pero voy a intentar sacar más la cámara. Es que estaba grabando con la cámara y con el celular. Bueno, aquí tenemos al profesor. Nos van a enseñar. Bueno, este es con vodka. ¿Se llama qué? ¿Cuca? 43. Mi mamá se ríe. Es de la copa. La copa se llama. Mi mamá es inclusive más youtuber que yo, con todo su equipo ahí montado. Con 43. Ahora con 43, mejor dicho, aquí la señorita se nos va a alegrar. Mi mamá está bajando los cócteles como si no hubiera mañana. Venimos con la chinola. Chinola. ¿Cómo le llamarán allá? ¿De dónde? Ah, maracuyá. Maracuyá. Passion fruit. Esta es mi parte favorita de cuando hacen cócteles. Como que uno debe coordinar para poder batir eso bien. Pues el sabor es muy diferente cuando lo hacen licuado con el mismo batido, ¿no? Parchita y vodka. ¿Sabes qué? Vean esto. ¡Wow! Esa va. ¡Ya! Aquí vamos. Claro, esa es la experiencia. El humito también tiene sabor. ¡Wow! Saludando. Oigan, todas las noches aquí en el lobby hay show. Pero muy buenos días para todos, feliz, yo creo que hoy es sábado, la verdad es que ando perdida en los días. A mí yo les quiero contar que ayer no hice vlog porque ayer tomamos un tour a una isla que se llama Saona, Isla Saona, un espectáculo. O sea, por aquí les voy a poner algunas imágenes de lo que hicimos, parece el paraíso, la playa es perfecta, la arena, las todo. Tomamos fotos súper lindas y en este momento vamos a ir a hacernos la prueba del para regresar a Colombia hay que hacerse una prueba. Entonces el hotel te ofrece el servicio, obviamente hay que pagar. La antígeno nos cuesta $35 y la PCR cuesta $90 por persona. Como este hotel es tan grande, toda la transportación se hace en este tipo de carritos que te los pueden llamar al lobby del hotel cuando tú lo necesites y te transportan entre el TRS turquesa y el Palladium Palace, que es el otro hotel, y creo que hay otro hotel más allá, mejor dicho hay como 3-4 hoteles en este complejo hotelero. Y así que en este momento vamos a ir a la enfermería a sacarnos esta prueba y ahora sí a comenzar el día. Listo, hemos llegado por aquí a la clínica. Este hotel tiene una clínica, tiene tiendas, tiene casino, tiene un lugar para shows. Pues aquí en la clínica es donde vamos a hacer la previsa. Quiero que vean esto, este es mi vestido de baño y esta es la salida de baño de mi abuela. Estamos igualitas hoy. Ya nos hicimos la prueba, todo bien. Y ahora estamos llegando aquí en la área de la piscina. Les tengo que mostrar esta sorpresa. Wow, nos tenían desayuno flotante. Por aquí tenemos el desayuno flotante. Amigos, qué delicia. Obviamente ya viene aquí mi abuela, mi mamá a compartir este desayuno. Bueno, tenemos canasta de panes, tenemos huevito, fruta, yogurt, cafecito y mimosas. Mi mamá haciendo contenido y mi abuela ya listo para empezar. Muchísimas gracias. Bueno, voy camino a la playa, mi mamá y mi abuela están en unas camas balinesas. Quiero que vean ese espectáculo. Es un espacio que tienen designado en la playa para que la gente pueda pasar el día completo y relajarse. Así que aquí traigo mi trabajo, mi computador, mejor dicho todo. Y voy a estar ahí todo el día, va a estar muy rico. Miren, de este costado hay como unas camitas y sillas asoleadoras. Y de este otro costado quedan estas camitas balinesas. Allá puedo ver a mi mamá y mi abuela. Así que vamos. Buenas. Hola,
¿Cómo están? Lo rico de andar en vacaciones es que mi mamá ha probado todos los postres del menú. Aquí hay uno de limón, aquí hay tiramisú, cheesecake. ¿Qué tal, mamá? ¿Recomendarías que vengan aquí a probar los postres? Yo me pregunto cuáles son los postres típicos de República Dominicana. No he probado postres de... Bueno, la cocada tal vez era un postre típico de República Dominicana. Estamos aquí dándole al vinito y al postrecito. Bueno, como se acaban de dar cuenta, estamos por aquí en el spa del hotel, se llama Centropía, y como mañana es Día de la Madre, nos vamos a dar un masajito todas aquí, súper delicioso. Aquí también tienen un circuito hídrico. Estoy emocionada por mostrarles y que comience la función. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo me voy de viaje me hago masaje. Para mí no hay mejor inversión que un masaje. O sea, a mí no me importa mucho la comida, aunque sí, pues rico, no me importa mucho los regalos materiales. A mí los masajes me fascina, no sé, en serio, como que me relajan un montón y por eso nos vamos a dar uno. Acabamos de terminar el masaje en la cama al lado, está mi mamá, pero no se las voy a mostrar. Increíble este masaje, las masajistas y con toda la técnica me hicieron un masaje a profundidad. Véanme esta cara, o sea, tengo cara de que... porque se acabó tan rápido. Me sacaron todos los nudos de las piernas, de la espalda, de la columna, del cuello, de los brazos. Estuvo espectacular. Yo creo que si ustedes tienen la posibilidad, cuando vayan de vacaciones, abran un poquito más y paguen su masaje porque vale completamente la pena. O sea, uno queda así como que... ya me quiero ir a tirar a la cama. Pero aquí no termina esto porque, bueno, como ya les conté, va a ser Día de la Madre en República Dominicana y en Colombia. Y como yo vengo con mis madres, hay una sorpresa muy especial. Así que ahora nos vamos a arreglar. Ay, y para la sorpresa. Ay, que no me quedo para de acá. Bueno, esto es plan de siempre, de todos los paseos. En algún momento llegó a maquillar a mi mamá. A mi mamá no le gusta mucho el maquillaje y la gente no me cree esto. Yo le digo, mamá, mira, te regalo este maquillaje. Y mamá, ¿no? No, yo apenas uso polvitos y pestañina, ya en serio no le gusta el maquillaje. Y hoy va a tener el honor de que se va a dejar maquillar. Entonces voy a hacerle un look, este es su antes. Pero así queda maquillada cuando ella se deja hacer algo. Tiene un rostro muy parecido a mí. Y pues ya quedó bella. Bueno, ella su maquillaje también es bella. Pero aquí espero que no sea mucho, vamos a ver afuera aquí en el calor. Solamente le abrimos los ojos, le ponemos un poquito de highlight, de contorno. Y ahora sigue mi abuela. Gracias. Ya estamos listas, creo que no les mostré mi look. Esperen, les voy a mostrar mi look rápidamente. Estoy así de verde y ahorita les muestro este outfit que está súper lindo. Ya vamos todas para la playa porque hoy tenemos una cena especial. Los del hotel me ayudaron a armar todo como algo romántico, bonito, especial para mi mamá, mi abuela y para mí. Obviamente si ustedes vienen en pareja, lo pueden hacer en pareja. Lo amo, espérense, les tengo que mostrar esto. ¡Wow! Aquí con la brisa del mar. Hola, buenas noches. Bienvenida, Tita. Gracias. Wow, vean esto tan espectacular. Señora Margarita, que quedaste bella, hermosa, preciosa. Gracias, hija. Tú no aparentas la edad que tienes. Todos nos grabamos entre todos. Estas son las nuevas generaciones. Solo contigo. Yo siento el amor. Chicos, la comida estaba deliciosa y ahorita vienen los postres. ¿Cómo llamaba el plato que nos dio? ¡Ay, vean qué bonito! ¡Ay, mire la foto de nosotras! Mamita, la foto allá en... en Saona. Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi mamá sigue durmiendo, así que no voy a hacer mucho ruido, pero quiero compartir con ustedes los amaneceres en este lugar. ¿Escuchan? Bueno, hay un señor hablando, pero los pajaritos, vean esto.
¿Qué tal, ah? Precioso, ¿no? Que ya puse una prédica y les mostré. Y es como que... Mis amores bellos, andamos por aquí de bronceo con mi madre en esta zona de las piscinas, que es bastante cómoda, bastante rica. Y acabamos de grabar un video de cómo posar en este baño. Ustedes me dijeron que lo hiciera porque estamos hablando ahí en Instagram, entonces ustedes me responden, me dijeron que hiciera un video. Porque, bueno, todo empezó porque en la isla mi mamá empezó a tomar fotos y salieron súper lindas y fueron con el celular. Pero hablábamos con mi mamá, que obviamente es la camarógrafa, y también como uno posa ante la cámara. Entonces, pues nada, mi mamá me ayudó a grabar este videito y les damos unos tips súper buenos para aprender a posar enfrente de la cámara con este baño, que yo sé que puede ser un poquito incómodo porque uno como que busca taparse, el mejor ángulo, todo eso. Yo les muestro ahí cómo es que yo he aprendido. Y si quieren ver este video, se los voy a dejar en mi IGTV en Instagram, @plautips. Hoy creo, no, estoy segura que va a ser la última noche aquí en Punta Cana porque ya no nos vemos mañana. Este hotel, estoy enamorada, la hemos pasado demasiado bien. Les quiero comentar que aquí en República Dominicana, donde nos han atendido como... O sea, estamos hablando con mi mamá y mi abuela, que nos han atendido como nunca. O sea, la gente es súper servicial, súper amable. Todo el staff del hotel son muy, muy, muy amables, al punto que tú te sientes como... ¡Oh! Pero en realidad lo que hacen es que las vacaciones se vuelvan como muy especiales para todos. Porque uno se va acá con muy buenos recuerdos, hasta con un poquito de guayabo de irnos, como, ¡ay, no! Se siente raro volver a grabar vlogs, pero también está muy chévere compartir con ustedes un poquito del viaje, porque después yo vuelvo a ver esos videos y digo como, ¡ah, cuando decimos esto, cuando decimos aquello! Y también esos videos sirven mucho porque, digamos, yo voy a ir a un hotel, pongan ustedes a Bora Bora, y yo pongo Bora Bora en el buscador y veo que una youtuber que yo conozco ha hecho el video, pues yo voy a ver qué es lo que uno hace en Bora Bora. Entonces como que te das una idea del viaje para ir preparado y para agendar las cosas con tiempo. Eso está muy bueno. En este momento llegaron a hacernos sangrías. Las están preparando. ¡Gracias! Bueno, esta es la última cena. Estamos en un restaurante aquí dentro del hotel que se llama Cusco, que es de comida peruana fusión. Y me dijeron los del hotel que este es uno de los más reservados, de los que la gente más le gusta, porque en realidad la comida es súper buena. Vamos a ver si sí o si no. El ambiente es muy lindo, muy cálido. Nos arreglamos, pero yo tengo aquí colgando el tapabocas, que siempre hay que usarlo, pero bueno, vamos a ver qué hay en el menú. Miren qué bonito el cóctel. Lo marcan y este dice mi apellido, señorita Galindo, el de mi abuela dice el de ella, el de mi mamá, el de ella. En serio que aquí cada detalle cuenta. Bueno, llegaron los postres y resulta que la comida estuvo tan deliciosa, amigos, que se me olvidó sacar la cámara. Se los dejo de incógnita, pero vean estos postres para que se antojen. Un suspiro limeño un poco diferente. Yo he visto unos que son en la copa. Panna cotta y un mousse de cítricos. Y por acá mis señoras madres a celebrar feliz día de la madre. Esta es la última mañana por acá en el hotel y nos han arreglado el jacuzzi de la habitación. Muy romántico, me siento en luna de miel con mi mamá y mi abuela. Vean cómo le ponen rositas. Mi mamá está sacando por acá una orquídea que nos dejaron. Y otra vez les comparto nuestra bella mañana desde el balcón. Ya están ahí deliciosos en el jacuzzi. En este momento voy a hacer por primera vez mimosas. Vamos a ver qué tal nos va. Y también les quiero mostrar un reel que le hice a mi mamá. ¿Y qué, lo agito? No, no, sinceramente, trata de quitarlo así, ¿no puedes? Sin que suene. ¿Quieres que suene? Y al final. Yo casi que le digo cuidado con la... ¡Salud! ¡Salud! Bueno, yo les voy a mostrar cómo es que quedó este reel de mi mamá, vean eso. Y bueno, ya vamos en la van, en el carro de vuelta al aeropuerto. Se ha acabado nuestro viaje por aquí al TRS Turquesa, Punta Cana. La pasamos delicioso. Espero que hayan disfrutado también un poquito de este viaje por medio de la cámara. Todo eso voy a tratar de seguir haciendo vlogs. Porque este no es el primer viaje, amigos. Nos vamos a ir todos estos meses de viaje en viaje en viaje en viaje. Entonces voy a ver si los llevo por ahí conmigo para que también disfruten. Les mando un besote. Bye.